¿Qué tal, fanáticos del baloncesto? Su analista de cancha, Tips and Streams, está de regreso en el juego. En la agenda de hoy, análisis de los últimos enfrentamientos de la NBA listos para brillar en la cancha. Antes de comenzar, asegúrate de presionar el botón de suscribir en nuestro canal de YouTube para estar al tanto de todas nuestras predicciones y selecciones destacadas. Entonces, comencemos. Ahora pasemos a la segunda parte de las predicciones de los juegos de la NBA de hoy. Vamos a cubrir predicciones para cinco juegos emocionantes. Empecemos. La siguiente predicción para el día de hoy es para el juego entre los Minnesota Timberwolves y Dallas Mavericks. Esta noche, en el duelo de baloncesto, los Minnesota Timberwolves se enfrentan a los Dallas Mavericks. Vamos a analizar los elementos clave que determinarán el ritmo del partido de hoy. Los Timberwolves están arrasando en la cancha con un impresionante historial de 25 victorias y 9 derrotas. Su juego ofensivo está encendido, anotando unos impresionantes 112.82 puntos por partido. Están encestados con una precisión del 48.45% y son francotiradores desde la línea de 3, con un 38.08%. En los rebotes, promedian 43.55 por partido, una jugada clave para marcar el tempo del juego. Los Dallas Mavericks, con un registro de 21 victorias y 15 derrotas, no se quedan atrás. Tienen potencia de fuego promediando unos enormes 118. 51 puntos por partido y su tiro es preciso con un 47.02%. Su 36.68% desde la línea de 3 los mantiene en la pelea. Los Mavericks capturan 42.11 rebotes por partido, solo un poco detrás de los Timberwolves, pero su control del tablero es notable. Mirando las actuaciones recientes, los Mavericks están 4-1 contra el spread en sus últimos 5 partidos, demostrando que pueden superar las expectativas. Pero los domingos han sido difíciles, con solo 2 victorias en sus últimos 9 partidos de domingo. Los Timberwolves, aunque están 1-5 contra el spread en juegos recientes, tienen un fuerte 14-5 en sus últimos 19 partidos, mostrando su habilidad para asegurar victorias. En enfrentamientos directos en Dallas, los Timberwolves tienen un buen récord, ganando y superando el spread en 2 de los últimos 6 partidos, indicando una competencia equilibrada en Dallas. Las lesiones podrían cambiar el juego aquí. Los Timberwolves no contarán con Jalen Clark, mientras que los Mavericks tienen a Luka Doncic y otros como dudosos. Estas ausencias o juegos limitados podrían inclinar la balanza. Considerando todo, los Timberwolves tienen una ligera ventaja con su preciso tiro y dominio en los rebotes. Sin embargo, la habilidad anotadora de los Mavericks y la tendencia reciente contra el spread no se pueden ignorar, insinuando una batalla reñida. La línea de apuestas refleja este análisis. Los Timberwolves son favoritos por un margen de 2 puntos y el total de puntos está fijado en 230, prediciendo un partido de alta anotación con los Timberwolves superando ligeramente a los Mavericks. En resumen, analizando las formas actuales, estadísticas y tendencias, la apuesta inteligente parece ser en los Minnesota Timberwolves para ganar y cubrir el spread. Pero en el impredecible mundo de la NBA, la garra de los Mavericks podría sorprendernos. Mi apuesta está en los Minnesota Timberwolves menos 1.5. La siguiente predicción para el día de hoy es para el juego entre los Detroit Pistons y Denver Nuggets. Esta noche tenemos un duelo de cancha entre los Pistons de Detroit, que van tambaleantes con un registro de 3 victorias y 32 derrotas, y los Nuggets de Denver, con un sólido historial de 25-2. Los Pistons, a pesar de su rendimiento no muy brillante, han estado rompiendo pronósticos últimamente, con un 5-1 en contra de la línea de apuestas en sus últimos enfrentamientos. Están anotando un promedio de 111.40 puntos por partido, con un 46.85% en tiros de campo y un 34.36% en triples. Sin embargo, llegan con la ausencia de jugadores clave como Monte Morris e Isaiah Stewart, fuera por lesiones. Por su parte, los Nuggets vienen con todo, promediando 115.68 puntos por juego. Su precisión en tiros es notable, con un 49.23% en tiros de campo y un 37.41% en triples, superando a los Pistons en estos aspectos. Denver también tiene una ligera ventaja en rebotes y asistencias, mostrando un juego de balón y control de posesión más efectivo. En sus últimos encuentros en Denver, los Pistons lo han tenido difícil, logrando solo una victoria en sus últimas 5 visitas.
Sin embargo, han logrado cubrir la línea de apuestas en tres de estos partidos. La cancha de los Nuggets ha sido una fortaleza, con un fuerte registro de 15-4 en sus últimos juegos en casa. Aunque dominan en casa, los Nuggets tienden a jugar partidos ajustados, enfocándose más en ganar que en ampliar el margen de victoria. Mirando las tendencias, los Nuggets han estado un poco inestables contra la línea de apuestas en sus últimos 7 partidos, con un 2-5, mostrando cierta inconsistencia. Los Pistons, a pesar de sus problemas generales, han mostrado habilidad contra la línea de apuestas, especialmente contra equipos de la Conferencia Oeste. Las apuestas están muy a favor de los Nuggets, con una línea de menos 16.5 puntos. Sin embargo, considerando el estilo de juego controlado de Denver y la tendencia de los Pistons a superar las expectativas en la línea de apuestas, preveo que los Nuggets se llevarán la victoria, pero los Pistons cubrirán la línea. La tenacidad de los Pistons para mantenerse a la par en los partidos, junto con el enfoque de Denver en asegurar victorias en lugar de lograr palizas, hace que Detroit sea una elección acertada contra la línea de apuestas. En resumen, aunque los Nuggets probablemente consigan una victoria en casa, espera que los Pistons presenten una lucha valiente, haciendo de este un partido imperdible. Mi apuesta está con los Pistons de Detroit para superar la línea de más 17 puntos. La siguiente predicción para el día de hoy es para el juego entre los Memphis Grizzlies y Phoenix Suns. La batalla de esta noche está que arde con los Memphis Grizzlies enfrentándose a los Phoenix Suns. Al analizar su rendimiento, los Grizzlies están en un bache con un marcador de 12-23, mientras que los Suns están en una mejor forma, luciendo un registro de 19-16. Si nos metemos en las estadísticas, los Suns llevan la delantera en porcentaje de tiros de campo con un 48.06%, superando el 43.25% de los Grizzlies. En precisión de triples, los Suns también están adelante con un 37.56% frente al 33.85% de los Grizzlies. Esta destreza en el tiro se extiende a los rebotes por partido, donde los Suns promedian 43.46 y los Grizzlies 42.06. Los Suns también superan en asistencias, con un promedio de 26.14 por partido en comparación con los 24.29 de los Grizzlies. Sin embargo, los Grizzlies han demostrado ser resilientes, especialmente jugando fuera de casa contra los Suns, manteniendo un registro de 6-2 en apuestas en sus últimas 8 confrontaciones en Phoenix. Este dato podría ser crucial en el partido de esta noche. El historial directo en Phoenix favorece ligeramente a los Grizzlies, con 2 victorias en los últimos 5 enfrentamientos. Los informes de lesiones son cruciales. Los Grizzlies podrían extrañar el dinamismo de Ja Morant, y con jugadores clave como Derrick Rose, Steven Adams y Brandon Clark fuera, su profundidad está siendo probada. Los Suns, posiblemente sin Kevin Durant y Eric Gordon, y faltando Damian Lee, Bol Bol y Nasir Little, también enfrentan desafíos significativos. Considerando las tendencias recientes, los Grizzlies están 1-5 en apuestas en sus últimos 6 partidos, luchando en el rendimiento contra los oponentes de la Conferencia Oeste. Los Suns, a pesar de un registro pobre en apuestas en sus últimos 18 partidos, han sido sólidos en casa, ganando 4 de sus últimos 5. Los Suns, favoritos por un margen de 4 puntos, parecen bien posicionados para cubrirlo, especialmente dado su fuerte récord en casa y los recientes desempeños poco convincentes de los Grizzlies. El total de puntos establecido en 229.5, con las capacidades ofensivas de ambos equipos, se inclina hacia una predicción de más puntos. En conclusión, mientras que los Grizzlies han mostrado coraje, especialmente en Phoenix, los Suns, con su superior habilidad de tiro y ventaja de jugar en casa, están preparados para ganar y cubrir el margen. Las lesiones en ambos lados podrían ser un factor, pero la profundidad de los Suns parece mejor equipada para manejarlo. Mi apuesta está en los Phoenix Suns para ganar y cubrir el margen de menos 3.5 puntos. La siguiente predicción para el día de hoy es para el juego entre los Toronto Raptors y Golden State Warriors. El enfrentamiento de esta noche entre los Toronto Raptors y los Golden State Warriors se perfila como un espectáculo de baloncesto. Los Raptors, con 14 victorias y 21 derrotas, están deslumbrando con un promedio de 114.49 puntos por partido, demostrando su ataque dinámico. Su precisión en tiros de campo es impresionante, con un promedio del 47.78%, y en triples están encajando un 34.95%.
También son fuertes en rebotes, con un promedio de 44.49 por juego, y su juego en equipo brilla con 29.26 asistencias por partido. Por otro lado, los Warriors vienen con 17 victorias y 18 derrotas. Superan ligeramente a los Raptors con 117.11 puntos por partido. Su porcentaje de tiros de campo es un poco más bajo, en el 46.35%, pero están acertando más en triples con un 37.3%, dominantes en rebotes con 46.49 por juego y con 28.06 asistencias. Son una potencia tanto en ataque como en defensa. Los Raptors han demostrado ser resistentes recientemente, superando las expectativas en 4 de sus últimos 6 partidos y tendiendo a jugar encuentros de alta puntuación. Sin embargo, su rendimiento fuera de casa es algo inestable, especialmente en Golden State. Los Warriors, por su parte, han sido impredecibles pero fuertes en casa, con un sólido récord contra equipos de la conferencia este. Las lesiones podrían ser un factor decisivo esta noche. Los Raptors llegan mermados con algunos jugadores clave posiblemente fuera, mientras que los Warriors también tienen sus propias preocupaciones en la alineación. Mirando los enfrentamientos pasados, los Raptors y los Warriors han estado muy igualados, pero esta noche la balanza podría inclinarse hacia los Warriors. Tienen la ventaja de jugar en casa y estadísticas más fuertes, aunque no hay que subestimar la capacidad de los Raptors para mantener las cosas ajustadas. Los pronosticadores favorecen a los Warriors con una ventaja de 2.5 puntos y se anticipa un juego de alta puntuación. Pero va a ser reñido. Espero que los Warriors consigan la victoria, pero quizás no por mucho más que los 3 puntos de ventaja predichos. Es un partido para morderse las uñas y personalmente prefiero no apostar en este. La próxima predicción de hoy es para el enfrentamiento entre los Los Angeles Clippers y Los Angeles Lakers. El partido de esta noche es un choque emocionante en la cancha, con los Los Angeles Clippers enfrentándose a sus rivales locales, los Lakers. Los Clippers, con un impresionante récord de 22-12, están arrasando, invictos en sus últimos 5 partidos y dominando en el marcador. También están superando las expectativas en sus enfrentamientos contra los Lakers, con un aplastante 6-1 en los últimos 7. En juegos fuera de casa son aún más impresionantes, con un 12-1 en sus últimos 13 partidos como visitantes contra los Lakers. Los Clippers están anotando en grande, con un promedio de casi 117 puntos por partido, encestan casi la mitad de sus tiros y tienen un excelente porcentaje de triples del 38.61%. Por otro lado, los Lakers están luchando por encontrar su ritmo. Con un récord de 18-19, están teniendo dificultades, con un decepcionante 4-9 en sus últimos 13 partidos. Su rendimiento no es mucho mejor, con un 1-5 recientemente. Superan a los Clippers en rebotes y asistencias por partido, pero les falta efectividad en los triples, un gran inconveniente en el juego actual. En cuanto a lesiones, los Clippers están casi al completo, solo falta Musa Diabate. Sin embargo, los Lakers podrían sentir la ausencia de LeBron James y D'Angelo Russell, ambos dudosos para el partido. Esto podría inclinar la balanza a favor de los Clippers. Mirando la historia reciente, los Clippers tienen la ventaja sobre los Lakers, ganando 9 de sus últimos 10 enfrentamientos y cubriendo el marcador en 8. En sus últimos 5 partidos en casa contra los Clippers han logrado la victoria 4 veces y han cubierto el marcador en 3, una estadística importante considerando la dinámica de jugar en casa. Los Clippers están en una tendencia positiva, cubriendo el marcador en 4 de sus últimos 5 partidos, con un total de puntos por debajo en 4 de estos. Por el contrario, los Lakers están teniendo problemas, especialmente en casa, con un preocupante 1-4 en sus últimos 5 partidos y un aún más problemático 1-12 en sus últimos 13 partidos en casa contra los Clippers. Teniendo en cuenta la eficiencia de los equipos, el rendimiento histórico, la forma actual y las actualizaciones de lesiones, los Clippers tienen la ventaja. Superan a los Lakers en estadísticas clave como el porcentaje de tiros de campo y de triples. Con los Lakers posiblemente sin jugadores cruciales y la reciente ventaja de los Clippers, es probable que no solo ganen, sino que también cubran el marcador. Las apuestas que favorecen a los Clippers con un margen de 4 puntos y un total de más menos de 230.5 reflejan esta valoración. La tendencia de las apuestas se inclina hacia los Clippers, señalando una fuerte creencia en su victoria. Entonces, ¿mi pronóstico?
los Clippers se llevarán este juego de rivalidad y cubrirán el margen de 3.5 puntos, siendo mi elección para el choque épico de esta noche.